tan importante en un programa que es Recicla tu Navidad, un programa estatal que también desde la SEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, encabeza el secretario Juan Carlos Contreras Bautista. Son todos los municipios los que nos convocan, pero Córdoba siempre ha sido muy puntual, siempre ha sido muy participativo, y sobre todo en esta materia donde nos interesa que todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, pues se involucren en este tipo de actividades que sin duda van a dejar un legado muy importante para el medio ambiente de nuestra ciudad. En el 2023 fueron más de 350 árboles los que se tuvieron recaudados de alguna manera en los acopios. Hoy queremos superar en este 2024 esa cifra con la participación ciudadana. El año pasado más de 150 kilos de lo que fue la composta, de todo lo que esto trajo. Hoy queremos también superar esto. Van a ser 6 centros de acopio a partir de las 8:30 de la mañana que van a estar abriendo en el mercado La Isla, en el Parque DIF, en el Parque de Floricultura, en el Parque Alameda Murillo Vidal, en Paso Coyol, que también siempre se suma a este tipo de acciones, y sobre todo también la biblioteca en San Román. De lunes a domingo invitamos a toda la población a que participe y sobre todo a que nos ayuden a que este mensaje llegue a muchas casas en Córdoba, porque necesitamos más participación, más cultura en reciclaje. Córdoba, juntos por el renacimiento.